Qualitonali. Estamos viendo una de las facetas más importantes que existen para un médico, que es hablar del pronóstico de los pacientes. Es importantísimo no espantar a los pacientes y entonces es importantísimo darles un pronóstico que sea acertado para que los pacientes y el médico puedan tomar una decisión clínica como tal. Y entonces tenemos dos tipos de estudios, solo dos tipos de estudios, estimada Ceci. ¿Te acuerdas cuáles son los dos tipos de estudio que existen en medicina? Solo existen dos. Los observacionales y Los estudios de los... prueba diagnóstica. ¿Sí? De prueba diagnóstica y los estudios de causa-efecto. ¿Sí? Entonces, uno, quiero evaluar cómo hago un diagnóstico. Y entonces, ¿te acuerdas qué era lo que veíamos aquí, estimado Rodrigo? ¿Te acuerdas qué era lo que evaluaban los estudios de prueba diagnóstica? Sensibilidad y especificidad. Claro, ¿y qué era lo que comparaban? Primero, comparaban a sujetos con sospecha con el estado basal eran sujetos con sospecha, ¿verdad? De la enfermedad. Luego, ¿qué contrastaban? La innovación contra el estándar de referencia. Bravo. El innovador, el nuevo tratamiento que yo quiero meter, o el que yo quisiera evaluar, comparado contra el estándar de oro. Entonces, esto lo que al final de cuentas nos daba era una tabla de 2x2, ¿cierto? ¿No? Entonces nos daba esta tabla de 2x2 y aquí evaluábamos sensibilidad y especificidad. Bravísimo. Este capítulo ya lo cerramos. Y ahora, el otro tipo de estudio que existen, Ceci, solo hay dos tipos de estudio. Solo hay dos tipos de estudio. Los estudios de prueba diagnóstica y los de causa-efecto. ¿Se entiende qué es esto de causa-efecto, Isabelita? Causa-efecto. ¿Lo entiendes? Isabelita. Pues la causa es pues la enfermedad, ¿no? Y el efecto con lo que origina la misma enfermedad. Bravisísimo. Pero también habíamos visto que había estudios que eran estudios de factores de riesgo y había estudios que eran de factores pronósticos, ¿te acuerdas? ¿Sí? En la infografía, ¿te acuerdas? Y entonces, ¿cuál era la Sí. diferencia entre un factor de riesgo y un factor pronóstico? Isabelita. El factor de riesgo, pues, se caracterizaba por los pacientes que tenían mayor o menor probabilidad. O sea, se estudiaba en personas El sanas. factor de riesgo era en personas sanas, es decir, el estado basal es en pacientes sanos, y ahí voy a buscar un factor de riesgo, como pudiera ser fumar, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Fumar versus los que no fuman. ¿Sí? Y el desenlace, en este caso sería, por ejemplo, ¿qué desenlace te gustaría poner, Isabelita? Uno fuerte, Sí. un carcinoma. Cáncer, ¿ok? Un cáncer, ¿sí? Un cáncer de células pequeñas, no pequeñas, ¿sí? Versus no tener cáncer, ¿ok? Entonces yo Sí. sigo a los pacientes para ver si fuman o no fuman, ¿cierto? ¿Hasta aquí va bien? Sí. Ah, bien, perfecto. Y esto sería de pronóstico, ¿cierto? De factor de riesgo. Y De ahora, riesgo. si yo quisiera hacer uno de factor pronóstico, Andrea, ¿cuál sería la diferencia? Ese sería de factor de riesgo. Ahora quisiera uno de factor pronóstico. ¿Cuál sería la diferencia? Que se evalúa en personas enfermas. Ok, ahora vamos a pensar en vamos a pensar ahora en una enfermedad. ¿Qué te parece COVID? Un cuate que, ay Dios santo. Un cuate que tiene COVID. ¿Te parece bien? Y entonces, Bien. ya no está sano, tiene COVID-19 y ahora yo le pregunto si fuma o no fuma. ¿Sí? Es lo mismo, solo que ahora este factor pronóstico me puede llevar a otro desenlace. ¿Sale? Y entonces, ¿cuál sería ese desenlace?
¿Cuál sería el desenlace de un paciente COVID fumado? ¿Cáncer? ¿Muerte? ¿Muerte? ¿No? Muy bien, Isabelita. Perfecto. Y entonces, hay muchos tipos de diseños. Este es el diseño arquitectónico y ahora vamos a ver los diseños metodológicos. Entonces, por diseños metodológicos, tenemos estos que serían como distintos diseños metodológicos de causalidad. Entonces, dentro de los diseños metodológicos de causalidad, lo han planteado como una pirámide, ¿sí? Entonces, en esta pirámide, la base de esta pirámide son estudios que pueden tener más sesgos que otros, ¿sí? Entonces, para acá estarían los estudios que tienen menos sesgos. Y para acá estarían los que tienen, y hacia abajo estarían los estudios que tienen más sesgos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué pueden tener más o menos sesgos? Bueno, porque por la manera como recolecto la información. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago un estudio transversal, es decir, hago una encuesta grandotota y evalúo a todos, ¿no? En un solo momento, a lo cual le llamamos una encuesta, entonces a esto le han llamado que estos son estudios que tienen más sesgos. ¿Por qué podrían tener más sesgos? ¿Te acuerdas de los tres sesgos que vimos hace ratito? ¿Por qué podrían tener más sesgos, estimada Elisha? ¿Un estudio transversal, por qué podría tener tantos sesgos? ¿Transversal o llamado encuesta también, como la Encuesta Nacional de Salud? Pues pueden ser, por ejemplo, como los sesgos sistemáticos, de que no se, o sea, el material no está bien calibrado, no se mide correcto, bien, hay malas condiciones, de los que, bueno, los examinadores y también de los sujetos estudiados. Buenísimo. ¿No? Y entonces, por ejemplo, también podríamos tener sesgos de referencia. O sea, donde yo estoy buscando solo una población en específico, ¿no? Imagínate que estoy buscando desnutrición y solamente me voy a buscar a Chiapas, ¿no? Entonces, ahí la desnutrición, los valores de desnutrición pueden ser distintos a los que pudiera haber en otros lados. Entonces, los estudios que tienen más problemas son estos estudios que le llamamos de transversales o de encuesta. Los segundos que tienen más problemas para hablar de causa-efecto son los estudios que son llamados los estudios de caos y controles, de casos y controles, ¿no? Entonces, estos estudios de casos y controles, pues también tienen sus problemas. Y entonces, un estudio de casos y controles es un estudio retrospectivo. Es un estudio que es exactamente igual que los estudios de causalidad. Es decir, empiezo de aquí, por ejemplo, voy a pensar en niños con COVID. ¿Sí? Y entonces voy a buscar cuáles son los factores de riesgo que me van a llevar a estos niños a la muerte. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los factores pronósticos de estos niños con COVID? ¿Se entiende por qué pronósticos? Porque ya tienen la enfermedad. ¡Bravo! ¡Bravo, Ale! Entonces, ya tienen la enfermedad y entonces voy a buscar cuáles son estos factores pronósticos. ¿Y cuáles podrían ser? Yo propongo neumonía. Ok, si desarrolla neumonía, claro, entonces esos pacientes ya pueden tener mayor probabilidad de morir, ¿no? Entonces, si tienen neumonía, tienen mayor probabilidad de morir. Los estudios de casos y controles parten de este fenómeno que ya sucedió y se van para atrás para buscar qué tantos de ellos tenían neumonía o no neumonía. Entonces, el gran problema de estos estudios es que se seleccionan muy específicamente a los pacientes. Entonces, esos estudios de casos o controles tienen mucho este sesgo de selección. Y casi siempre sobreestiman las posibilidades. Y entonces tenemos otros diseños. Después de los estudios de casos y controles,
tenemos otro diseño que es el estudio de cohort. ¿Se acuerdan cuál es el diseño de corte? ¿Se acuerdan cuál era el diseño de corte, estimadísima Marifer? Creo que no me acuerdo. Muy bien. Los estudios de corte son aquellos en donde yo les doy seguimiento a los pacientes puntualmente. En los estudios transversales los veo una vez. Y en los estudios de corte yo los veo varias veces. Es decir, a estos mismos niños con COVID-19, ¿sí? Yo los veo no nada más ya que pasó el evento, sino los voy viendo todos los días. Yo lo voy citando a mi consulta. Por lo menos más de 3 mediciones. El desenlace sigue siendo el mismo, ¿sí? El desenlace sigue siendo presente-ausente. Pero yo los voy siguiendo día a día. ¿Sí? ¿Sí? Y voy buscando si desarrollan neumonía, voy viendo si fallecen o si viven. Estos estudios tienen menos sesgos porque yo le estoy dando seguimiento, yo estoy recolectando la información de manera real. Y entonces tengo menos sesgos de medición. ¿Se acuerdan ese sesgo de medición? El sesgo de medición de no perder a los pacientes, ¿no? Entonces, sí, hay menos sesgo de medición. Significa no perder a los pacientes. Buenísimo. Y al final de esto, está al final de la curva, tenemos el último de los diseños. ¿Alguien sabe cuál es el que está hasta arriba? ¿Alguien sabe cuál es hasta arriba? ¿Podría ser el ensayo clínico? ¡Bravo, Ale! ¡Bravo, Ale! El ensayo clínico aleatorizado es el que tiene menos sesgos. Porque yo los estoy revisando, yo los estoy invitando, yo les voy a asignar a un tratamiento u otro tratamiento. Entonces, yo veo que se tomen la medicina, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces, hay dos tipos de estudio, que es los estudios de pronóstico, los estudios de causa, de prueba diagnóstica o proceso y los estudios de causa-efecto. Dentro de los estudios de causa-efecto tenemos todos estos, ¿sí? Todos estos estudios que pueden tener más sesgos o menos sesgos y finalmente vamos a terminar en algo que nosotros intentamos poner en porcentajes. Y entonces hablábamos de que el pronóstico de los pacientes podría deberse a neumonía, ¿se acuerdan? O sea, que el desarrollo de neumonía podría ser el factor más importante. Y entonces, si yo hago un estudio y evalúo que la neumonía es muy importante, entonces, es decir, niños que hacen neumonía mueren más que los niños que no tienen neumonía, entonces yo voy a hacer el pronóstico a partir de una tasa que le voy a llamar que es una tasa de mortalidad, que en realidad es un porcentaje. Cuando yo digo que es un porcentaje, estoy hablando de la probabilidad de tener un fenómeno. Y entonces, ¿qué les parece que los pacientes con neumonía hubieran muerto un 40%? Comparados contra los que no tienen neumonía, que hubieran muerto nada más un 1%. ¿Qué le dirían a los papás? ¿Cómo le darían la noticia? ¿Cómo lo afrontarían? Imagínense que el niño no tiene neumonía. Van, se los llevan ustedes al consultorio y no tiene neumonía. ¿Qué le dirías, estimada Ale? Te diría que 4 de cada 10 pacientes que tienen neumonía mueren. Ok, pero si no tiene neumonía, ¿qué le dirías? Que o sea, uno, paciente, solamente pues, uno de cada 10 que no tiene neumonía fallece. Ok, muy bien. Y si fuera, ahora voy a cambiarte. ¿Con eso te espantarías si fueras mamá o estarías tranquila? Pues sí, me espantaría. Sí, te espantarías, ¿no? Entonces, uno de cada 100, híjole, pues sí, provoca espanto, ¿no? Ok. Alicia. Alicia Vallejo. Ahora, ¿qué te parece si te digo que muere uno de cada 100,000 niños?
No, pues ahí sí estaría mejor. ¿Sí? ¿Cómo estaría? Eso. Pues si fuera mamá estaría más tranquila. ¿Qué le dirías? Vayas a su casa, esté tranquila, ¿no? Porque estos niños mueren poco, ¿sí? Entonces la mamá se va, bueno, preocupada, pero no tanto. ¿Sí? ¿Se entienden? Esta es una manera que se ocupa para poder dar el pronóstico a los pacientes, ¿sí? Una manera es hablar de las probabilidades de que mueran. Y esas probabilidades se obtienen a partir de estas frecuencias que se obtienen de los estudios, ¿sí? Entonces, Sharon, ahora, ¿cómo crees que estaría una mamá si el niño tiene neumonía? ¿Qué le dirías a esta mamá de un niño que tiene neumonía? ¿Qué le dirías? Pues no sabría qué decirle, pero... Ay, perdón, perdón. Mi sobrinita anda gritando. Pero, pues, debería de estar muy preocupada la mamá, ¿no? Porque, pues, hay más... O sea, hay más mortalidad en ese tipo de niños, ¿no? Que tienen... Lo que yo le diría a este tipo de niños es, señora, este niño requiere tratamiento inmediato y lo tenemos que hospitalizar ahora mismo porque la tasa de mortalidad es muy alta. ¿Sí, Sharon? Sí. Esto te ayudaría a tomar decisiones, te ayudaría a decir, por favor, vamos a hacer algo con este paciente, ¿no? ¿Sale? Ahora, ¿quedó claro? Este es un resumen de lo que vimos, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de estudio. Los estudios de causa-efecto son los que nos van a llevar. Hay muchos tipos. Hay desde encuestas transversales hasta ensayos clínicos. Lo que se ven son factores de riesgo, que pueden ser factores pronósticos o pueden ser factores de riesgo como tal. Y la manera como se evalúan es con estos porcentajes. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí, Rodri? Sí, doctor, bien. Perfecto. Ahora vamos a ver datos reales. Vamos a ver ahora un estudio. Entonces, el estudio que escogí fue este grandísimo estudio de factores asociados a muerte en niños con COVID-19 en México, si les parece bien. Y vamos a ver cómo darían ustedes el pronóstico. Y entonces vamos a pedirle al estimadísimo Rodrigo que empecemos a leer solo el resumen y veamos si con el resumen ya podemos tomar una decisión de qué es lo que pasa, ¿sale? Rodrigo, ¿podemos leer? ¿Me ayudas a leer? A ver si lo hace un poquito más grande. Claro. Así. Dice, se informa, factores asociados a muerte de niños con COVID-19 en México. Se informa que la mayoría de los niños afectados por SARS-CoV-2 cursan asintomáticos y que en ellos la mortalidad por COVID-19 es baja. En México se desconoce la información al respecto en este grupo de la población. Objetivo, evaluar los factores de riesgo asociados a mortalidad en niños mexicanos con COVID-19. Método, análisis secundario de la base de datos de la Dirección General de Epidemiología, se incluyeron niños menores de 19 años, en quienes se confirmó SARS-CoV-2 mediante RT-PCR. Resultados. Se incluyeron 1,443 niños. La mediana de edad fue de 8 años. 3.3% ingresó a la unidad de cuidados intensivos. 1.8% requirió ventilación mecánica asistida. Y la mortalidad fue de 1.9%. En los modelos multivariados, el desarrollo de la neumonía constituyó el principal factor de riesgo de mortalidad, con razón de momios de 6.45, con un intervalo de confianza de 1.99 a 20.89. Los pacientes que requirieron intubación tuvieron razón de momios de 8.75, con un intervalo de confianza del 95% de 3.23 a 23.7. Conclusiones, los niños con COVID-19 tienen alta mortalidad en México, por lo que en ellos se debe procurar evitar la neumonía, especialmente en los menores de 4 años con riesgo cardiovascular o inmunosupresión. Ok, entonces aquí lo que ponemos es, el punto inicial es que ponemos que de los niños que tienen COVID, los que van a morir son aquellos que tienen neumonía y lo ponemos en forma de porcentajes. Entonces, cuando estamos poniendo esta circunstancia, decimos, bueno, este es primero sospechosos contra confirmados.
¿no? Entonces, tenemos unos factores que serían factores pronósticos, yo creo, o factores de riesgo, a veces lo usamos de manera indistinta. Y entonces, vean ustedes cómo podría yo asegurar que un paciente tenga más probabilidad de morir que otro. Y entonces, en esta circunstancia, lo que utilizamos son porcentajes. Y entonces, utilizamos porcentajes y utilizamos análisis estadísticos. Casi siempre lo que hacemos es que medimos riesgos relativos o razón de momios para poder hacer estas asociaciones, pero con el porcentaje podemos ayudarnos. Y entonces vamos a intentar, Isabel, decir que el caso clínico que te tengo, Isabel, Isabel, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, doctor. Es de un paciente que es menor de 4 años, ¿sí? Tengo un paciente que es menor de 4 años y que tiene COVID. ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería su riesgo de morir? Pues su riesgo es como, pues un poquito elevado. O bueno, no, sí es elevado. Ajá, es elevado. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí dice que de 27 pacientes, ¿sí?, que murieron, la mayoría de los pacientes eran de 14. Sin embargo, la mejor manera de decir que es elevado es utilizar cuántos pacientes menores de 4 años murieron entre todos los pacientes que fueron observados, ¿no? Entonces, ¿cuántos son 14 de 1,416? Bueno, pues... 1,443, ¿no? Sí, de 1,443, que sería la suma. Gracias, Rodri, ¿no? Que sería la suma de 27 más 1,416, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuánto daría eso? Un 1%. ¿Sí? ¿Se entiende? 14 de 1,430 y tantos sería un 1%. Entonces, ¿qué le dirías a esa mamá? Un 1% de mortalidad. Pues que no se preocupe, que no está arriesgado para su hijo. Ok. 1% no es un factor tan elevado, ¿no? De hecho, es todavía menos. Es todavía menos. ¿De cuánto salió? 0.0097. ¿Punto cero cuánto? 0.097. 0.09. 0.97. ¿Sí? Otro cero. ¿Dos ceros? ¿Así? Ajá. Sí, así. Así. Y entonces... este 7 convierte este 9 en 1. ¿Estás de acuerdo? O sea, ajá, podríamos ponerlo así. Uh-huh. En notación científica. Uh-huh. Entonces, esto querría decir que ¿cuántos pacientes se mueren? 1 en 100,000. ¿No? O sea, no es 1 en 100 porque sería nada más un 0, pero sería 1 en 100,000 pacientes. No, sí es 0.1. Sí, a ver, vamos a hacerlo entre todos para que quede súper claro. No vayamos a dejar aquí. Sí. Entonces, la manera de obtenerlo sería pacientes totales. 1,443. Es 14 entre 1,443, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuánto es eso? Cero punto... Pero no lo quería en porcentaje, Doc. Está bien, no, mira, 0.00097. Si yo lo ocupo en notación científica, lo podría poner así, 0.01. Si yo lo quisiera poner en una tasa donde yo pudiera analizarlo, lo que tendría que decir es recorrer este punto y decir, es un caso entre 100,000 pacientes. Es decir, recorro el cero 2 veces. ¿Se entiende? Recorro el cero 1 vez. Recorre el cero 2 veces.
Entonces, ¿qué les parece uno en 100,000? ¿Qué les parecería un caso en 100,000? Una baja probabilidad. Es muy baja la probabilidad. Entonces, esta es una manera de expresar en tasas la probabilidad de morir. ¿Ok? Pero ahora pensemos en el desarrollo de neumonía. ¿Qué pensarían con el desarrollo de neumonía? Estimadísima, estimadísima Andrea. Bueno, pues tendríamos que hacer prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, esta manera es una manera con la cual tenemos para dar el pronóstico de los niños, ¿no? Entonces, el pronóstico de los niños en este sentido, bueno, si tengo factores de riesgo asociados, entonces me va a ayudar a conocer qué niños van a tener más factores, ¿sí? Pero yo a una mamá le podría tranquilizar y decirle, tranquila, si le da COVID a su bebé, no se preocupe, a menos que ya tenga toda esta constelación, que ya tenga todos estos datos clínicos que pudieran llevarlo. Pero si tienes un niño sano, entonces le diría pues que vaya a la escuela, no pasa nada, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entendió? ¿Sí? Entonces, esta es una manera de poder dar el pronóstico de los pacientes. ¿Sí? Dar uno en 100,000, uno en uno. Entonces, así lo podemos sacar para poder ayudarnos y hacer que piensen mejor los papás. ¿Sí, Rodri? ¿Sí, sí? ¿Sí? Dice Ale, denle like y suscríbanse. No, no es cierto. Bueno, espero que esto haya quedado más o menos claro para su infografía, ¿ok? Para la próxima ocasión vamos a ver otra vez análisis de supervivencia a partir del artículo que nosotros vimos, ¿sale? Les voy a conseguir otro artículo para poder hablar de análisis de supervivencia, ¿sale? Perfecto. Muy bien, pues ánimo. Jocelyn, muy bien. Qué bueno que vengas. Y nos vemos la próxima clase, Sharon. Bye, bye. Gracias, doctor. Gracias.